El milagro de Floribeth Mora ha permitido la canonización de Juan Pablo II. Esta costarricense de 50 años se curó sin una explicación científica de un aneurisma cerebral irreversible. Dice que Juan Pablo II tuvo mucho que ver. En abril de 2011, los médicos le diagnosticaron la enfermedad que ponía en peligro su vida. En mayo, Flori, como la llaman sus amigos, siguió por televisión la beatificación de Juan Pablo II. Al día siguiente sucedió algo inesperado. Escucho en la soledad de mi dormitorio una voz que me dice, levántate. Me levanté, me vine a la cocina donde estaba mi esposo y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Dios, me siento bien. Meses más tarde, los doctores confirmaron la cura de la paciente. Entonces, Flori decidió escribir su historia en una web sobre Carol Wojtyla y el postulador comenzó a investigar el suceso. Se trataba de una cosa que, dicho por los médicos, podía ser considerada un crecimiento de un miembro, de una parte del cuerpo que se había cortado. Porque, en realidad, lo que había aparecido en el interior del cerebro, donde primero había un aneurisma, la forma por cómo se desarrolló y evolucionó, hace pensar en una restitutio integrum, es decir, que desapareció totalmente. Se restableció la situación que había antes de la enfermedad sin ninguna secuela de lo que la mujer padeció. Slavomir Oder dice que lo que convenció de este testimonio fue la actitud de Floribeth, que en ningún momento buscó llamar la atención. La curación de Floribeth es la respuesta que la providencia de Dios ha querido dar, por intercesión de Juan Pablo II, a la oración de una madre que rezaba para que su familia, su marido, sus hijos, sus nietos, no se quedaran sin la presencia de una madre, mujer o abuela. Floribeth Mora se prepara para el próximo 27 de abril, ya que entregará las reliquias de Juan Pablo II al Papa Francisco durante la ceremonia de canonización.